Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo ante Vanguard, en este caso un Vanguard Blog, ¿vale? Primero y antes que nada, gracias por el apoyo que tuvo el primero, ¿no? Me esperaba que para nada tuviese tantos me gustas y tantas reproducciones, ni mucho menos, la verdad. Fue algo curioso, ¿verdad? Que pensaba que no lo iba a ver nadie, ¿no? O más bien era de los vídeos esos típicos que no ven nadie. Y todo lo contrario, resultó que además estuvo bien, así que ni tan mal, dichoso carro. Qué comentar, ¿no? De hecho, este vídeo lo iba a hacer el miércoles, ¿no? El día siguiente. Pero ¿qué pasó, no? Porque, no, digo por lo de la Fighter Collection y tal. Pero sucedió que, como cabe ya de esperar, que es una cosa que estamos muy acostumbrados ya aquí, las cosas llegaban tarde. Pues llegaban tarde. El martes, no, para mañana. El miércoles, no, para el viernes. Pues ayer fue viernes y tal. Y bueno, entre la Fighter. También he conseguido otra cosa, ¿no? ¿Qué es esto? El trial de Ren, ¿no? El de Dark Ren Sumagori, el Legend Deck. Me lo conseguí más que nada por volver a tener otra vez una baja Sao Paladin. Y luego también estuvo bastante bien por el Phantom Blaster Diablo, ¿no? Y demás. Pero tengo que reconocer que me vino con más cosas de lo que me esperaba, ¿no? Porque pensaba que sin más iba a ser típico tapete, manual de instrucciones, ¿no? Por aquí. Típico genérico como el de los demás. Y es curioso porque yo veo el tapete. Y más que un tapete, parece, es curiosísimo, ¿no? Pero parece más bien un póster. O sea, yo lo veo, parece más bien un póster estos de papel, ¿no? Realmente, bueno, realmente los pósters suelen ser de papel y tal, pero que encima es muy cuadriculado. Y lo curioso es que por detrás te viene hasta la biografía de Ren y todo, y en inglés. Y claro, bueno, más otras cosas de cómo jugar la baraja y tal. Me pareció la mar de curioso, ¿no? Un detalle así interesante, ¿no? Por... un detalle interesante. Incluso, ojo, incluso llevaron a traer... counters de peleadores, ¿no? Fighter counters, ¿vale? Para los que no sepan qué es esto, hace un tiempo esto yo lo vi en un programa especial del Doctor O, ¿vale? Para los que no sepan, es algo así como que una versión, un programa en el de Vanguard, ¿no? En el que aparecen hablando un poco de lo que sale y tal en japonés. Y yo vi uno de estos, no era este en concreto, ¿no? Que era como que si tú querías ponerle 5.000 a una unidad para recordar que había ganado dicha cantidad, pues tú lo ponías 5.000 encima de la carta, o no, yo qué sé, 10.000 encima de otra carta. La verdad que el diseño del Phantom Blaster Diablos es la hostia. Y otra cosa que no me esperaba, pero para nada, es que hasta nos trajeron un Dexbox. O sea, es un Dexbox de plástico, lo tienes que doblar un poco así y encajarlo bien, ¿no? De estos típicos que te venían en el BT-11, ¿no? Y sorpresa mayúscula, la verdad. La baraja está entera, no, todavía no le he hecho cambios y tal. Pero mucha gente se pensará que no le iba a coger por el tema del Blaster Dark Diablo, ¿no? Y que hubo una temporada, ¿no? Una época en la que, bueno, hace un tiempo, de hecho, yo subí un vídeo de él, ¿vale? Uno en el que la gente se quejó mucho por el título, ¿no? Porque digamos que les molestó un poco, ¿no? De Blaster Dark ha muerto y tal. Y fue impresionante porque tuvo más impacto del que yo pensé que iba a tener, de hecho, porque yo era una época en la que, y eso es una cosa que sigo pensando hoy en día, que mis vídeos pasaban bastante desapercibidos, ¿no? Y entonces veo que después de ese vídeo la gente molesta, empieza pues a hacer vídeos y tal, ¿no? Por ejemplo, en... ¿cómo se llamaba? Vanguard Reverse tal vez, o de Carfight Reverse, no me acuerdo, es otro youtuber que también se dedica a hacer vídeos en Loquendo, ¿no? Y bueno, a ver, principalmente hace Loquendos, pero hubo un tiempo en el que hizo vídeos grabados y tal con personas. Y uno, que jugando Sao Paladin, ¿no? Una entrevista que le hizo a un jugador Sao Paladin, pues me mencionó diciendo que no le gustaba mi opinión, para nada en absoluto y tal, de que si Blaster Dark, etcétera, etcétera, ¿no? Defendiendo un poco la idea de Blaster Dark Diablo. Luego también el pelochino y el hacha también, hace un tiempo. Quisieron defender un poco la idea, ¿no? De esta, ¿no? Que hace un vídeo de noticias en el que sale el Blaster Dark Diablo de fondo de portada. Y claro, defendiendo un poco la idea, mencionándome y tal. Y fue una cosa rara, ¿no? Porque, o sea, yo siempre me considero una persona humilde en ese aspecto. Y no me esperaba, pero para nada, que hubiera tanta gente hablando de mí y tal. Fue una cosa, wow, la liado, la... Fue una explosión enorme, porque las quejas que hubo también hacia mi persona también fue grandes, ¿no? Hubo de todo y tal. La baraja es curiosa, ¿no? O sea, estuve jugando ayer. Se nota que es curiosísimo, ¿no? Porque es como si la baraja supiera que yo he hablado mal de ella y en todas esas dichosas partidas he tenido que hacer asistencia geo por lo menos una vez. Y más de una vez me ha fallado. O sea, que
claro, y encima enfrentándome a Gear Chronicles, ¿no? O sea, fatal, o sea, estoy enseñándole la mano. Bueno, las partidas que le he jugado bien, ¿no? O sea, que ha habido partidas que me han salido bien y tal. Yo quería darle una oportunidad al Blaster Dark Diablo porque igual decía, bueno, igual no es para tanto, igual se puede usar y tal, porque hay jugadores, ¿no?, que lo usan de secundario junto con Claret y es horrible. Lo siento así, o sea, sé que va a doler, pero es que es horrible. Porque sí, a ver, tú con el Phantom Blaster Diablo, el grado 4, y este, tú puedes tener un par de turnos buenos, ¿vale? Tú puedes tener un par de turnos buenos en el que retiras unidades y tal, y encima le presionas con 10.000 un crítico. Pero, seamos sinceros, no es la super estrategia del año, o sea, sí, va a doler, pero una vez que hagas eso, el bicho se te va a... O sea, una vez que hagas eso y te aguante los dos ataques que pueden aguantar, no sé cuál es la media, normalmente, cómo es la media de personajes, de jugadores fuertes, ¿no? O de jugadores experimentados y hábiles que hay en las tiendas, en otros sitios, pero en la mía, os aseguro que esto lo aguantaron fácilmente dos golpes. Los dos golpes se llenaron la Red War, se tiraron un perfect cada vez que esto, y sin ningún problema. Por no decir, o sea... Bueno, es curioso, es que está, aquí está el Blaster, que aquí está lo que es la lanza del diablo, ¿no? Pero que tampoco es para tanto, sí. De hecho, hasta hace poco la gente ha empezado a volver a plantearse la idea de que igual el diablo que no es para tanto, o sea, este es bueno, o sea, esto está bastante bien, no lo voy a negar en absoluto, es muy buen bicho, pero cada vez que pueden sacar cosas mejores, no es algo que se vayan a... No les va a dificultar para nada sacarse cosas mejores. Bien. Seguramente le hago unos cambios. Estoy muy dudoso porque yo le quiero meter Worldbreakers, que tengo 3, y no sé qué quitar. No sé, estoy ahí un poco entre los... A priori, lo que quitaría sería el busteador de... Bueno, es que no sé, porque es que todo está tan bien en esta baraja, realmente, es muy buena. Aunque el Messi me ha dado más problemas, ¿no?, un poco, cuando he estado jugando contra él, porque me ha robado un montón, porque evidentemente no, me ha jugado contra... Hay jugadores que me han jugado la versión de Messi y tal, porque también había salido, y me ha dado un... Buah. Eso de bloquear todos los turnos y encima robar cartas es una cosa que la Linjo que original no se podía permitir en absoluto. Está bastante bien. Una cosita, voy a enseñarlo y tal, porque dentro también había una cosa que tampoco me esperaba, pero en lo más mínimo, cuando estaba viendo la caja y tal, y es que todos y cada una de las cartas, al menos una, está en foil, ¿no? Bueno, esto es una cosa que yo lo había escuchado por ahí, ¿no? Pero, coño, no, está hasta los triggers. De los 4 triggers, al menos uno está en foil. Y me quedo curioso, ¿no? Me quedé curioso con eso. El Phantom Blaster Diablo ahí con... Mola bastante. El común tampoco está mal, ¿no? Realmente no se diferencia un poco entre el común y el Tipperary, ¿no? Porque tampoco tiene un brillo así tan que destaque tanto, pero está bien. Luego también está este, que no me esperaba para nada que me lo fueran a poner en la misma caja, ¿no? O sea, Dark Knight Green Recruiter. O sea, yo no sabía que este venía en la caja. O sea, sabía que venía en la caja, pero normalmente Japón, o por lo menos cuando pasan las cosas en inglés, hay cosas, por ejemplo, que son o promos, cosas por el estilo, que no dan, ¿no? Hay muchas promos de que están en Japón, pero que no están en formato inglés. Y cuando yo vi esto, que estaba ahí en la caja, ahí de fondo, dije, hostia, no es malo, de hecho me gusta, sobre todo, ¿no? O sea, cuando acierta, es el típico de cuando acierta hace algo, en este caso presiona, con la idea que me sea un grado 1. Claro, evidentemente hay grados 1 en el deck que son muy buenos, y de ahí que me cueste tanto decidir quitarme o no, porque por uno tenemos la trompetista, por otro lado tenemos a Charon, o sea, que me sea un grado 1 del deck, Charon, que me sirve como 2, la Perfect, y luego también está el Crodas, que me gusta de 9, que también está bastante bien, y no tengo para nada claro qué quitarme, la verdad. Uff, no lo sé. Hay gente que se quitaría las Trumpeter. Yo, es que la Trumpeter es muy buena. Y no sé qué quiero quitarme. Bueno, se quitarían las Trumpeter, evidentemente, por el Rey del Sol, las de uno y tal. Pero, guau. Aún así, mira, el Blaster Dark Diablo igual me lo quede en el álbum ahí con el Blaster Dark Revenge y el Blaster Dark Spirit. Y bueno, a la larga. O igual lo hago como hacen muchos, ¿no? Meten una mezcla entre Claret, Sword Dragon y Blaster de Blaster Dark Diablo. Para por lo menos tener la vanguardia que haga. O sea, da igual qué tipo de vanguardia tengas, cuando tú vayas a hacer este, vas a hacer algo. Aunque este solo te vaya a funcionar cuando vayas a usar el Phantom Blaster Diablo, ¿no? Pero bueno. Con respecto a las Fighters, ¿no? Ayer vimos 5 cajas de la Fighter, ¿no?, entre nuestro grupo, ¿vale? Y, claro, a ver, esto lo teníamos un poquito organizado, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Este clan va a ser para esta persona, o este jefe va a ser para esta persona, ¿no?
Y de lo que me salió, pues bueno, aquí hay varias cosas. Bueno, os voy a enseñar así. Godfrey Speed Flash Bruce, ¿vale? Un poco el tesoro de ayer, ¿vale? Este es el doble de los Spy Brothers, ¿no? De que cuando ataca, se acierta que la vanguardia, lo metes al Soul, metes una carta de tu mano al Soul, y la que sacas desde la baraja gana 5000. No está mal, no está mal, sobre todo porque la Spy Brother que yo tengo tira bastante a Strife, ¿no? O sea, a ver, lo que yo hago con la con mi baraja es, tiendo a raidear Vazendragger, y una vez que ya tengo a Vazendragger en vanguardia, y suelo esperar un poco a que el oponente esté a 4 o 5 daños, ¿no? Para ya conseguir meterle lo que viene a ser los ataques guapos, ¿no? Con columnas de más de 10.000, más, si lo ponemos encima al Bloody Ogre, pues más 5.000 extra, ¿no? Y normalmente, si no hago strike, no suelo presionar o no suelo generarme ventaja y tal. Y de lo malo a malo, al menos con estos me puedo tirar los Vazendragger que me sobren de mano para hacer strike, y de 3 en 3 por lo menos así me busco el Bloody Ogre. Está bien, está bien. No me he metido al otro porque es puramente de Doodley y ese hay otra persona que tiene al emperador. Y en mi baraja no hay Doodley y tal. También me he cogido, bueno, realmente Gold Paladin es algo bastante secundario, ¿no? Golden Dragon, Skurg, Point Dragon. Yo tengo una baraja de Gold Paladin en los Bridge Frame. Que ahora mismo no puede tirar mucho con Strife porque necesito los dados 3 para pagar el efecto del amigo Glare. Pero como sobraban uno, o sea, salían 5 en total de las 5 cajas y tal. Y como sobró uno, porque ya había un jugador de Gold Paladin que se os pilló los 4, que era, es más usuario de Gold Paladin que yo, la verdad, no diría que Gold Paladin es para nada principal para mí. Pues oye, se lo quedó. Se dan los 4 y a mí le sobró uno, pues mira. Con respecto a Shadow Paladin, el Shadow Paladin, ni hago Revenger y el tío de la guadaña no me llegó a convencer del todo. O sea, está guapo y tal, igual me lo meta a futuro cuando salgan otro sobre, pero le di a otro que está jugando Revenger, ¿no? Mi Revenger, de hecho. Y bueno, vamos a continuar. Holy Seraph Uriel. Holy Seraph Uriel, aquí, una carta muy buena, bueno, muy buena, o por lo menos buena desde mi punto de vista, porque ayer me salió muy bien jugándola. Esta, lo que hacía era, si mal recuerdo, que es que si acertabas el ataque a la vanguardia, miraba las tres primeras cartas de tu top del deck, te cogías una carta de entre ellas, la ponías en la zona de daño, y de tu zona de daño cogías un grado 2 o menor, lo sacabas al círculo de Red War, y lo llamabas al círculo de Red War, mejor dicho, y ganaba 2000. Esto está muy bien, porque yo estoy jugando Celestial ayer, ¿no? Una Celestial cambiada, ¿no? Le metí unos cambios y tal, cambié de jefes, lo puse en plan estilo Ramiel con Ramiel Reverse. Y en uno de esos momentos en los que digo, bueno, estoy con Ramiel ahí en vanguardia, pues en vez de hacer break, pues hago strike. Acierto con esto, pues que me sacó una entre las tres primeras, me saqué una reverse y me la puse en la zona de daño ya, o sea, ni tan mal, ya me puedo ahorrar un poco, o sea, fue suerte, evidentemente, ¿no? Pero está bastante bien, porque de lo malo, al mirar entre las tres primeras también te puedes colocar algo que tú quieras y tal. Claro, pero esto depende un poco del estilo del paladín, es muy al azar y tal. Pero me salió bien en ese momento. Por supuesto, como jugué una versión de Celestial, me conseguí también estas dos. Holy Celestial, Mikael. Y es porque solo salían estas dos. Y está bastante bien, pero no es... Es más bien como soporte, más que otra cosa. Sirve para llenarte la Red War, ¿vale? Y... Oye, ¿por cómo te hablas de uno así y te sepas sacarte una unidad de la zona de daño? Está bien. De hecho, el orden de las cartas yo normalmente los ojo de esta manera. Cuando el oponente está a pocos daños, pues tiro ya a esta, ¿no? Pues porque tiene más posibilidades de entrar, la verdad. Porque si el oponente está a 4 o 5 daños, da igual qué efecto vaya a tener esta, que no va a entrar. La presión ya ejerce sobremanera. Y entonces, cuando ya está a varios daños, ¿no? Y sabes que la vanguardia seguramente te la va a parar sí o sí, pues tiro de esto. El diseño me encanta, está bastante bien, la verdad. Así de cerca se la ve... Me ha gustado. Luego otra... Quedan dos, ¿vale? Que es una lástima, ¿no? Que no hayan salido más. De hecho, estuvo a punto de no salir más. O sea, claro, ya como que abriendo la última caja, no, la penúltima ya, era de por fin le salió. Porque después de las tres primeras no salía ni una, ¿no? Y ahí está, la Silver Thor Luquier, que es, creo que es de las... No creo que sea de las más caras, de hecho, ¿no? Andrea unos 11, 12 dólares por ahí. Hay otras que están un poco más caras. No sé, cómo es que... Está bien, me gusta, ya tengo todas las Luquiers, ¿no? El problema es que no me gusta del todo. O sea, el diseño está bien, pero como que se la ve muy de lejos, ¿no? Bueno, no tanto, o sea, si hubiesen puesto un poco más de cerca, igual se hubiese apreciado mejor, como la Reverse, como la Luquier original y tal. Pero no está mal, se la ve bien. De hecho, ahora que lo miro, está más de cerca de lo que yo pensaba cuando me fui anoche a dormir.
Es curioso, ¿no? Es una mera opinión del dibujo, no es que otra cosa, ¿no? El efecto está bien, haces combos y tal, pero necesito más, está claro, ¿no? Porque no quiero estar tirando pose únicamente a con el Cry Elementals en la Pale Moon. Y ya por último, esto es una cosa que va a la gente va a sorprender un poco. Me conseguí esto porque, bueno, esto en su momento yo hablé. Cuando yo hablé del BT-04, cuando hablé de Asal, dejé como una especie de confusión, ¿no? Porque parece que iba a decir algo y no lo dije al final, ¿vale? Y es que, bueno, pues esto. Había más de estos, pero no los cogí. La pregunta es, ¿por qué cogiste estas cosas de Neonéctar si tú ya vendiste la Musketeer, ¿no? Pues verás, como hace un tiempo dije, yo quería recuperar la Revenger, ¿no? Pero tras pensarlo detenidamente, llegué a la conclusión de que esa Revenger se iba a quedar muy atrás, porque es que no tenía ni tan siquiera en los Abyss, ¿no? Y también es un poco triste, ¿no? Que la única forma de utilizar una baraja sea por culpa de dos cartas. Por no decir que pues, encima esas dos cartas son súper caras, están sin stock ahora mismo y las cajas son también más imposibles de conseguir. Entonces, viendo un poco que Neonéctar iba a tener un poco más de futuro y tal, le dije, pues mira, pásame esta Neonéctar tan bonita, ¿no? Sí, es una baraja que le conseguí y tal. Si os lo preguntéis, es de Asa, evidentemente, ¿no? Ya tengo otra baraja en plan Generation Break 2, aparte de la de Diablo y la de Dragon Hybrid Master. Y la zona está un poco ocupada, pues con. Claro, esta persona se lo pilló en plan con Austrial Leg, o sea, cuatro arbóreas. Y luego un poco con cosas de GBT-02, o sea, quitando un poco el lado 4 este que acabo de enseñaros. Pues sería, pues. Dos Jinger Flow Dragon, no. Está bastante bien. No tenía más, pero ya con dos ya por lo menos activaba el efecto, así que ni tan mal. Está bastante bien, de hecho, tengo que pedirle unas disculpas, ¿no? Porque en su momento yo hablé mal de Jingle Flow Dragon, ¿no? En parte porque yo había leído mal lo que hacía, ¿no? O sea, es una equivocación completamente mía. Lo reconozco. Este bicho está mejor de lo que pensaba. ¿Vale? Para lo que no sepan. Vale, Jingle Flow Dragon en su momento, cuando yo lo leí, lo que pensaba que creí, o sea, lo que yo creía que hacía, era que a todas las unidades que se llamasen igual ganaban 2000, lo cual era un efecto bastante inferior al efecto que podía ser Asa o que podían ser muchos grados unos que pagaban el efecto y ganaban 5000 las unidades que se llamaban igual y tal. Un ejemplo de estos, por ejemplo, pues para que os pongáis en situación, vendría a ser una de estas, el de Maiden of Kana, que la metes al control de uno, no sé si la retirabas, ah no, la pones en el soul. Y hasta 4 unidades que tú quisieras que se llamasen igual ganaban 5000, ¿vale? Claro, en ese momento, yo entendiendo ese efecto, o sea, o tal como así, yo dije, esto es malo. Es muy inferior. Pero luego, cuando me explicaron el efecto y lo puse y lo probé, es que era mil veces mejor de lo que me esperaba. Gigantflower Dragon hace lo siguiente. Yo selecciono una Red War y todas mis unidades ganan 2000 por cada copia de esa Red War que yo haya elegido. Véase, si yo tengo 3 copias de una Red War en concreto y la elijo, todas mis unidades ganarían 2x3, 6000 puntos de poder por cada uno. ¿Vale? Pues 6000 de poder, vamos a dejarlo ahí, por cada unidad que se llame como esa que yo he elegido, incluido la vanguardia, incluyéndolo todo. Y está bastante bien, aunque vuelve a ser un poco, bueno, de hecho, de un poquito el tema de siempre, ¿no? El control de esta baraja, bueno, es relativo, el control de esta baraja realmente es relativo, porque, tengo esto, aunque apenas la uso, tengo una primavera, pero hice bien en su momento en decir que solo se iba a llevar una, porque es que solo se lleva una y es que muchas veces ni la he tenido que usar. Me he enfrentado a todo, Royal Paladin, Grenature, Gear Chronicles. Y no hace tanto, no es tan necesaria. De hecho, es curioso, yo, realmente, esta baraja no sufre tanto del control, dependiendo de cuánto control le hagas, es relativo, o sea. Por ejemplo, cuando me hicieron Gear Chronicles realmente no es un deck que, si bien es cierto que tiene un toque de control, no lo hace tanto. O por lo menos no lo hacía tanto hasta la Fighter Collection de hoy, que ahora hoy en día se puede con un Pegaso, sí que me la lía completamente, ¿no? Pero antes, o sea, si te sacaban un Chronoscoma, le preparabas con una Perfect. Si te sacaban el Chronojet y te lo iban devolviendo de poco a poco, pues, fácilmente, la verdad es que sí que me lo podía recuperar el campo muy fácilmente gracias a esta carta de aquí, o sea, muy buena, por cierto, Maiden of Radiolus, muy buena, la he estado usando y se nota, está bastante bien. Pero bueno, eso sí es un poco la verdad, un poco así lo que puedo decir. Asas también me gusta bastante. De hecho, la baraja en sí mismo me ha gustado más de lo que yo mismo creía que me iba a gustar. Es una cosa rara. Pero no está mal. Me ha gustado. De hecho, es una de esas barajas que desde hace mucho tiempo no me gustaba. O sea,
me ha gustado más de lo que yo creía que me iba a gustar, la verdad. Es una cosa que no me esperaba. La verdad es que sí, tiene su encanto. Tiene ahí una mecánica... Uy. What the fuck. Me he quedado... Vale, igual a vosotros no os habéis dado cuenta, pero es que la pantalla de mi ordenador se ha apagado de repente. Vale. Es lo que me hace preguntar, ¿cuánto llevamos? 20 minutos con esto, ¿no? Vale, claro, 20 minutos sin mover el ratón, pues claro, es como que se me ha quedado ahí apagado el este. Vale, se me había olvidado. Bueno, eso es un poco más o menos lo vamos a decir, el tesoro que me he conseguido entre ayer y hoy. Bueno, hoy no, mejor dicho, entre ayer y más días. No mucho más que comentar, ¿no? La Fighter Collection la vamos a tener por una temporada. Tenemos 6 cajas más o menos de GPT-01 y GPT-02 también. Y tenemos muchos, pero que muchos Trial Decks de Lin Joker, que se ha pasado un montón trayéndolos. Me ha encantado los strikes. Si podría haber conseguido más, es posible, ¿no? Pero claro, entre los de Paymoon y demás, pero ese es que había ya otro jugador de Paymoon y dije, bueno, pues tú quédate con este genérico y ya, si eso, pues yo me quedo yo con la Luquier y demás. Me ha gustado. Y ahora tengo un poco la duda, ¿no? De que ir a jugar el torneo, porque hoy vamos, en vez de hacer el torneo, normalmente nos hacemos los domingos, pero el domingo, véase mañana, que hoy estamos a sábado, no, el hombre no va a poder abrir porque se va a ir de vacaciones, lo cual se lo veo justo y tal. Es un hombre que entre semana no, a lo largo del año no suele cogerse vacaciones, incluso cuando hay días de fiesta y tal. Y pues estaba ahí un poco confuso, ¿no? Porque claro, por un lado, confuso, más bien dudando, ¿no? Porque por un lado quisiera jugar con estas. Tengo que aprender a usarlo desde el otro lado de la cámara, porque es que si no no se ven. Vale, quisiera jugar con estas un poco, ¿no? Porque ayer me dieron unos resultados bastante interesantes y tal. Pero claro, ¿qué se pasa? Que es que va a haber mucho control, porque es que ayer, entre las 5 cajas, abrieron 5 turbos y 5 10. Error mío. 3 turbos y 3 DAs salieron. 3 Dagon y Cobblor DAs. Aunque Dagon y Cobblor DAs no es tan como así, ¿no? Como muchos dicen, el que me preocupa es el turbo. El turbo realmente me puede reventar la red war de una manera muy, muy fácil. O sea, me lo puede hacer explotar con mucha facilidad. Y estaba entre eso y la Shadow Paladin, ¿no? Después de algunos cambios que le hiciera y tal. A primeras me gustaría ya jugar con la Shadow, ¿no? Aunque sé que ahora mismo está muy inferior, o sea, es que es muy de baraja principal ahora mismo, incluso cuando el penca mete un par de cambios y tal. Y pues hombre, es que después de hacer el gran efecto del Phantom Blaster Diablo un par de veces y el tipo te aguanta esos dos ataques, es muy fácil para él resistirte y tal. Pero seguramente sí, seguramente igual vaya al final con la Phantom Blaster, ¿no? Ya veré un poco a ver cómo me la monto. Seguramente tenga que estar aquí ahora haciéndole unos cuantos cambios y tal, de a ver, bueno, quito esto, pongo esto, lo arreglo así y tal. No mucho más que comentar, está bastante bien tal como estoy ahora mismo en las barajas. Espero que os haya gustado un poco el vídeo y tal, un poco ilustrativo, y espero que nos veamos en el próximo vídeo y tal. Y nada, bueno, hasta otra.